¡Aquí voy, James! ¡Splish, splash, splosh! Y Thomas se apartó riéndose. James terminó bañado de agua enlodada, así como las fresas que llevaba en su plataforma. ¡Calderas hirvientes! Estas fresas eran para los pasteles de Alicia Botti. Ahora no sirven. Thomas no sabía que había salpicado las fresas de James. ¡Qué divertido! ¡Splish, splash, splosh! ¡Necesito un lavado! Y Thomas continuó feliz su camino. Thomas llegó al siguiente entronque. Se estaba haciendo tarde. Debe haber un charco enorme en la vía que corre cerca del río. Seguramente hay tiempo para un charco más antes de ir al lavado. Entonces, Thomas tomó la vía izquierda que corría al lado del río. Adelante, encontró un charco muy grande. ¡Vaya! ¡Es el charco más grande del mundo! ¡Aquí voy! ¡Splish! ¡Splash! ¡Splosh! Entonces hubo problemas. El agua enlodada voló por los aires y bañó a Alicia Botti y a Sir Topham Hutt. ¡Thomas! Thomas rechinó hasta que se detuvo y retrocedió lentamente. Vio que había salpicado y mojado a Alicia Botti y a Sir Topham Hutt. ¡Carbones y cenizas! ¡Mira lo que le hiciste a la señorita Botti! ¡Está empapada! Además, Thomas, el gerente de la granja me dice que arruinaste la harina y las fresas para la reunión de té de la señorita Botti. ¡Esto es un desastre! Thomas se sintió muy mal. Intentó avanzar hacia adelante, pero no pudo. ¡Ay, no! El charco grande había apagado su carbón. Este juego ya no es divertido. Todo salió mal. Entonces, Thomas escuchó el silbato de Rosie. ¡Rosie, ayúdame! Rocié, empapé y salpiqué muchos problemas. ¡Oh, cielos, Thomas! ¡Claro que te ayudaré! ¡Descuida!